Para llegar a donde hoy me encuentro, he tenido que tomar decisiones muy importantes. Decisiones que requieren de mucho carácter, de un temple de acero y sobre todo de un nivel de conciencia superior. Y es la suma de todas estas cosas las que hoy demuestran por qué el Virrey de Salamanca es, sin duda alguna, la estrella más brillante de la lucha libre sudamericana. A lo largo de todo este año, me la pasé buscando un rival digno. Y a pesar de intentarlo una y otra vez, hoy me queda claro que tal rival no existe. Y sí, Cero, no existe, porque en la traición no hay dignidad. Así como tampoco la hay en dejar a tu sangre para regresar corriendo a los brazos de quien nunca te dio tu lugar, de quien siempre te trató como un niño, de quien hoy ni siquiera te deja portar los títulos que ganaste con tu propio sudor en la empresa más importante de lucha libre peruana. ¿Tú crees, Cero, que atacar a alguien por la espalda te hace merecedor de un lugar en lo más alto? Te equivocas. Y por eso, este 18 de enero, en el aniversario de mi casa, de mi proyecto, te voy a demostrar por qué siempre fue el Virrey el que todos querían ver. Por qué siempre fue el Virrey el que llamaba la atención. Por qué siempre fue el Virrey el que te dio luz. Y así como alguna vez te la di, te la voy a quitar, pedacito por pedacito, hasta que no te quede un futuro más para ver.